El doctor Roserler era un cirujano californiano que había extraído lo que podría ser implantes extraterrestres reales. Que le había traído el terapeuta de hipoanestesia e investigador de abducciones Darrell Sims de Houston, Texas. Darrell Sims ha sido un orador principal en las convenciones de MUFON durante muchos años, y ha brindado algo tentador, información con respecto a sus estudios. Para MUFON, su mayor impacto, se produjo cuando el Dr. Roserler proporcionó una presentación médica. El 19 de agosto del 1995, varios presuntos implantes fueron removidos quirúrgicamente de dos abducidos que habían estado trabajando con Darrell Sims. Si los hallazgos preliminares se confirman mediante más pruebas científicas, estos implantes podrían proporcionar pruebas contundentes de que el fenómeno de la abducción es una realidad. El Dr. Roserler extrajo un total de 3 objetos, 2 de un paciente y 1 de un segundo. Ambos especímenes en el primer paciente, una mujer, se ubicaron en el dedo gordo del pie, y uno a cada lado del dedo del pie. El tercer objeto fue retirado del dorso de la mano izquierda del segundo paciente, un hombre, ligeramente por encima del área entre el pulgar y el dedo índice. Según Darrell Sims, estas personas originalmente no sabían que tenían los implantados los objetos. Los objetos se descubrieron accidentalmente en radiografías tomadas por razones no relacionadas. En el momento en que estas personas estaban viendo a Darrell Sims, había indicaciones de que tenían un historial de abducciones. Después de que Darrell Sims realizara extensas entrevistas, él ordenó copias de sus registros médicos y estos objetos fueron examinados minuciosamente. No hubo dolor asociado con estos implantes, y ninguno de los pacientes tuvo ninguna sensación previa de objetos extraños en el cuerpo. Otro hecho peculiar es que estos implantes tampoco dejaron ninguna señal de entrada en el cuerpo. Sí hubo una incisión inicial, sanó tan perfectamente que no quedó cicatriz externa. Para ayudar a ubicar los implantes más específicamente, antes de la cirugía, el Dr. Roserler usó un medidor de gausímetro que mide los campos electromagnéticos. Cuando el medidor de gausímetro se colocó cerca del objeto en la mano del hombre, el medidor se volvió loco. El Dr. Roserler primero probó al hombre con el medidor en el interior, y luego lo llevó al exterior, lejos de todas las demás influencias magnéticas, y los resultados fueron los mismos. De manera similar, cuando usó el buscador, se iluminó brillantemente sobre la mano del hombre, para que supieran que había algo allí. Antes de la cirugía, ambos individuos recibieron un tipo de anestesia local, que normalmente anestesiaría el área de la cirugía durante un máximo de 6 horas. Mientras el Dr. Roser buscaba el primer implante en el dedo del pie de la mujer, accidentalmente tocó el objeto y la paciente casi saltó de la mesa. El Dr. Roserler explicó que el único momento en que un cirujano tiene este tipo de reacción de dolor bajo anestesia, es cuando algo, en este caso el objeto, está muy cerca de una fibra nerviosa. Esto se debe a que la fibra nerviosa despierta la sensación de dolor directamente en el cerebro del paciente fuera del campo de la anestesia. Esto ocurrió en los 3 puntos, con ambos pacientes. Cuando se extrajeron los objetos, ambos pacientes tuvieron la misma respuesta dolorosa. El Dr. Lee concluyó que estos objetos estaban adheridos de alguna manera a los nervios. El primer objeto extraído era plano y de forma aproximadamente triangular, de aproximadamente medio centímetro de cada lado, aunque por dentro era metálico. Estaba cubierto con una membrana gris densa y gruesa. El Dr. Roserler trató de cortar la membrana con un bisturí, pero no pudo. Cuando los objetos extraños han estado en el cuerpo humano durante mucho tiempo, se cubren con una capa fibrosa densa, pero generalmente ese material se puede raspar con la cuchilla. En este caso, sin embargo, la membrana era casi imposible de quitar. Se encontró una capa similar en los 3 objetos. Darrell Sims llevó los implantes a Houston para un análisis más profundo. Mientras que el Dr. Roserler envió muestras del tejido circundante a un patólogo local. Cuando se sacaron los objetos, el Dr. Roserler había notado que el tejido que los rodeaba tenía un tono gris descolorido que no era el color que normalmente se ve en la inflamación del tejido que rodea un objeto intruso. Recibió 3 informes del patólogo. Uno para cada una de las muestras de tejido. Estaba emocionado de ver que ninguna de las muestras mostraba signos de inflamación. Normalmente hay una respuesta inflamatoria a cualquier objeto extraño en el cuerpo. Esto resulta de la sangre blanca actividad celular en el área, tratando de liberar al cuerpo de lo que se considera basura que no pertenece allí. Si el objeto es algo suave como una astilla, el cuerpo puede desintegrarlo y llevárselo en una pieza a la vez. Si el cuerpo no puede quitar el objeto extraño, hace lo mejor que puede hacer.
miles de células se unen en un proceso llamado diferenciación, cambiando de forma y rodeando el objeto para aislarlo y separarlo del resto del cuerpo. Cualquier tipo de objeto extraño colocado en el cuerpo, ya sea por accidente, como una astilla o algo insertado quirúrgicamente por un médico, mostrará este tipo de inflamación. Por lo que fue extremadamente extraño que los informes de patología en estos objetos no mostró células inflamatorias en absoluto. Igualmente extraño fue el descubrimiento de que en tejido alrededor de cada implante había numerosas terminaciones nerviosas que no pertenecían allí. Ninguno de los investigadores pudo decir por qué estas terminaciones nerviosas estaban allí, pero sugiere la posibilidad de que los implantes actúan como una especie de dispositivo de monitoreo a través de la conexión con el sistema nervioso. Cuando Daryl Sims recuperó los objetos de Houston, su primera prueba fue exponerlos a luz ultravioleta y descubrió que todos brillaban con un verde fluorescente brillante. Daryl descubrió en su investigación con abducidos que parches de alguna sustancia, invisible a simple vista, pero fluorescente bajo luz negra, a veces aparecen en el cuerpo del abducido, después de una experiencia de abducción. Él sospecha que sea lo que sea esta sustancia, podría resultar del contacto físico directo con el cuerpo del abductor. Con esto en mente, dijo que no estaba sorprendido de ver que los tres objetos removidos eran fluorescentes. Luego Daryl Sims secó los tres objetos y la membrana que los rodeaba se volvió quebradiza. Luego pudo raspar parte del material de la membrana y enviárselo al Dr. Lear para su análisis. Después de raspar la membrana quebradiza, encontró un material negro brillante y metálico altamente magnético en el interior. Cuando el Dr. Rosser recibió los tres diferentes objetos raspados de los revestimientos de la membrana de Daryl Sims, los envió a tres patólogos por separado. Cuando los informes regresaron, resultó que el ingrediente principal en esta membrana muy resistente era algo simplemente hecho de sangre. En esta masa sangrienta había algunos gránulos marrones. Los patólogos hicieron una prueba de tinción de hierro y encontraron que estos gránulos marrones estaban hechos de pigmento humano, que transportaba oxígeno a los glóbulos rojos. Además de esto, también encontraron un material llamado queratina que se encuentra en las capas externas de la piel humana, el cabello y las uñas. El Dr. Rosser señaló: si la ciencia médica pudiera descubrir cómo duplicar con esta membrana, resolveríamos algunos de los mayores problemas de la medicina. El rechazo de los trasplantes. La membrana alrededor del objeto aparentemente estaba compuesta de un material propio del cuerpo del paciente antes de que se insertaran los objetos. Dijo que, si supiéramos cómo hacer esto, podríamos poner casi cualquier cosa en el cuerpo humano y no tener absolutamente ningún rechazo. Rosser y Sims han ilustrado la estructura de uno de los implantes, tomados del dedo del pie de la mujer cuando lo extrajeron por primera vez. Era plano y triangular. Cuando se quitó la membrana exterior, en el interior había dos piezas separadas de metal negro brillante unidas firmemente en forma de T. Aparentemente solo la membrana misma mantenía alineadas estas dos piezas de metal. Los primeros informes preliminares de laboratorio regresaron sobre el metal en sí mismo. Rosser y Sims dijeron que esperarían los informes finales antes de anunciar cualquier detalle. Enfatizaron que habían enviado las muestras para su análisis a laboratorios altamente especializados, y no habían indicado nada sobre el origen de las muestras. El Dr. Rosser había revelado que los hallazgos preliminares eran alucinantes y que el primer patólogo simplemente dijo: «Wow, ustedes realmente encontraron algo aquí». El Dr. Rosser ha declarado que tan pronto como obtuvieran los informes finales de los tres laboratorios, harían públicos sus hallazgos. «Creo que estás viendo la historia». Dijo en conclusión: antes de trabajar con Daryl Sims en este proyecto, el Dr. Rosser había sido un consultor ocasional para MUFON. En una ocasión, durante una extracción de uno de estos implantes, se rompió en tres partes separadas. Después de un breve análisis, el implante se dejó en un plato de examen durante la noche, y para su sorpresa, al día siguiente, las tres partes del implante de alguna manera habían logrado volver a unirse en una sola pieza. Dijo: ¿qué tipo de tecnología podría hacer tal cosa? Los informes sobre análisis posteriores finalmente regresaron y fueron sorprendentes. Algunos de estos implantes aparentemente producían frecuencias, una 137,7 MHz y otra un increíble 0,5 THz. No hay explicación de cómo se generaban estas frecuencias. El descubrimiento más increíble realizado a través del análisis de laboratorio fue lo que están hechos los implantes, y de un implante en particular, mostró una cantidad de compuestos reconocibles como los metales. Sin embargo, al observar el Zinc-64, los datos isotópicos no cuadraban, había un diferencial isotópico del 4%.
Ahora esto significa que el diferencial es un producto de fabricación. Sin embargo, se desconoce cómo puede suceder esto. El diferencial isotópico representa que este implante en particular se fabrica a partir de algunos compuestos que no se encuentran en el planeta Tierra. Exacto. Oyó bien. No es de origen terrestre. Algunos años más tarde, un nuevo estudio conocido como el Proyecto Puerta, realizado por Steve Mirra y Barry Fitzgerald, descubrieron algunos documentos fascinantes asociados con el trabajo del Dr. Rosserler. El primero fue que el implante que estaba produciendo dos frecuencias diferentes puede estar haciéndolo por razones de comunicación y escaneo. Durante muchos años, los radioaficionados de todo el mundo han debatido sobre una misteriosa señal satelital. Aunque la frecuencia es cercana a las utilizadas por los satélites meteorológicos en órbita, la extraña frecuencia de 137,7 MHz ha sido referenciado en asociación con una señal misteriosa o un satélite misterioso. Dr. Lear, I want to go to you. You talked about removing 16 objects from people. I think in my reading and preparation that was called implantation, and I might have that wrong. Is that the right word? That is absolutely correct. Oh, good. Okay. I'm learning something here. Okay, then when you, and it also is related to people who have been implanted with something, and you described that it was a different kind of material that didn't meet the usual, which means to me it came from somewhere else. Is that correct? That's correct. I submitted to the committee a set of scientific documents that show some of the latest work and findings that we find in the material science of these objects. But I want to point out, too, that to my shock, absolute shock, was a paper that was given to me through the Freedom of Information Act, in which it describes all my work in the OSTP in the White House, given to President Obama at the time he was trying to raise money for the medical care bill. And the individual that wrote the article stated that if my work was not correct, or the work done by my team was not correct, and that it was secret work that was done by some governmental agency, this also should be released to the public because it would save billions of dollars in health care. And what is the implication? Break that down for me, please. Well, if we took just the fact that there is no inflammatory response of these objects and no rejection of these objects, you can see that you could take anything that we use medically, a pin, a screw, a nail, a heart, a kidney, any organ, place it into the body. The body would not reject it, and the individual would not have to be on very expensive anti-rejection medication for the rest of their lives. Now, that has nothing to do at all with the material science associated with these objects that we have found here. This is a very advanced nanotechnology. These are nanotechnological devices in which nanocarbon tubes, either single or double wall, I won't go into the whole explanation, but they can be elongated and weaved into carbon nanofibers, carbon nanostrands, and they end in crystalline structures, which are what we call orthorhombic, which are regular rectangular structures. And we have to remember that in the early days, when I was a child, at radio, and you got a crystal set with a battery and an earphone, and you were able to get a radio station, that was a marvel. So here's a very, very advanced when I say nanotechnological, I'm talking about things that are on a level of the size of an atom, using the principal elements of certain materials, putting them together in such a way so that you're actually broadcasting or switching what we perceive as a radio wave, which may not be a radio wave. It could be scalar technology, which when it reaches our electromagnetic spectrum, is converted to a radio wave harmonic, which I know is a little bit complex, but it is sending information to somebody.
So somebody out there is listening to something going on in our bodies. Now we know that even John Webb, when he went into space originally, complained on public television that he had to swallow implants because this was vital information needed on the physiology of the body to know what was going on in space. And so therefore, your conclusion, you and your team, as it relates to healthcare, as it relates to our country, as it relates to our budget, and to our phenomenal topic we've been talking about today, what do you conclude? Well, I conclude that if there was funding, at least funding, or open-mindedness from the scientific community, which there is not, because they also pray to higher masters. They don't want to lose their jobs. They have families to feed. They don't want to look at this stuff in the way that we've looked at it for the benefit of mankind. Thank you very much. Thank you.